O sea, pero la corte también dice, por ejemplo, bueno, tiene que pagar tanto, digamos, ¿cierto? Se asigna la cantidad. Y esa cantidad la pagará, según directamente a las compañías que van a remediar, o le pagará al gobierno, o los empresarios. Eso primero tiene que pagar a la corte. Ah, la corte. La corte entrega a las partes después de pagar con el proceso. I have one more question. How does the appeal process work in this country? Chevron's going to say, no, 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 appeal it forever. No, okay. Okay. ¿Cómo se llama la palabra appeal? Apelar. Si ellos tienen de... ¿Por cuántos años? No, por cuántos años. En el juicio verbal sumario, apela ante la sala de la corte. La sala de la corte es aquí mismo. Y la sala de la corte resolvemos máximo 60 días. So, entonces usted dice 70 días máximo. 60. 60 days. And we have cuántos días más for the 45 more days and the trial is over. So más o menos 90 días, decisión es final. Más o menos, ¿eh? This amount of time we have in order to meet the company, get the payment done. Okay, I got it. Básicamente, lo que tenemos que ver, y el doctor ha tenido la gentileza de acercarse para poder tener una reunión, y ya se necesitan estos temas, ¿no? Porque, claro, como comprenderán, ustedes consideran el juzgado allá en la guardia, y el doctor está solo allá, y tiene que trabajar en 1740 puestos. Wow. Ya, solo. Los cuerpos son cada uno de los, de las partes del juicio que han ido desarrollando, ¿no? Y no tiene absolutamente ayuda ni nada. Entonces, el doctor lo que necesita es tranquilidad para poder cumplir con su trabajo y poder dar. Claro. Que la forma de dar trabajo para el doctor es quitando la gente. ¿Se ha previsto, señor, que para el mes de octubre haya una sentencia en este juicio? Ajá. Bien. Con la sentencia, según la ley de régimen de reorganización de Estado, o de gestión administrativa, hay tres rubros que tiene que pagar. ¿Tres qué? Tres rubros. Por las unidades. Tres rubros. Ah, ok. Que tiene que pagar y pierde el juicio. Un ítem es para quienes presentaron la acción, ¿sí?, la demanda. Otro ítem es para aquellas personas que sufrieron, no solamente los que presentaron la demanda, sino la comunidad que sufrió el daño. Exacto. Y otro ítem es para hacer la remediación ambiental de ese daño. Ok. El primer grupo pertenece a los indígenas que le presentaron la acción. Ajá. El segundo grupo pertenece a la comunidad en su totalidad que sufrió el daño. Y el tercer grupo tiene que ser administrado por el Estado a efecto de que ellos contraten y den no sea yo para crear la remediación. Ok. ¿Hasta ahí me entiendes? Sí, señor. Bien. En la sentencia, dice señor, hay que poner esos tres grupos que dice la ley. No es que digo yo, sino que la ley dice. Ya, señor, creo que tiene que poner esto. Ya. Los tres grupos. ¿Usted dice? La sentencia sale y hay un ente ejecutor de esa sentencia. Entonces, habrá que exijan a la Chevron cuando ahora ya se dice el juicio, paga. Y en ese caso, esa sentencia, señor, tiene que haber una persona que va a ejecutar la sentencia. Ajá. Y quien va a ejecutar, que ha previsto que inscribe el mismo gobierno americano. El gobierno americano debe haber. Pero dice el juicio, paga. Ajá. ¿Dónde va a ir esa plata?
So en Estados Unidos de pone una presión en Chevron. Ah, que yo entiendo. Yeah, yo quiero tell them, is it sure that Chevron's going to lose? Is he, is this? Yes. Porque ellos es el culpable por muchos años, ¿no? Gracias, señora. Eso es lo que usted quiere ver, si va a ser culpable o no. Y le dije que eso yo me lo acuerdo, que después fue una sentencia que no quiere ser, no en este momento. Ah, ya. Yeah. He puts the sentence down. ¿Cómo es en inglés? Perfecto. Más o menos. Ok. Entonces, la sentencia es que yo diré. Yo no se lo he venido a hacer el sitio para ver la sentencia. No, no, hay una. Va a haber una sentencia, señor. Los que muchos de los daños que reclaman los indígenas son 27 mil millones de dólares. ¿Sí me entiendes? 27 mil, sí. 27. 27 mil millones de dólares. ¡Mil! Mil. Esto, ¿no? 27 million. No. No. Whoa! 27,000 million. Ah, okay. Thank you. Okay. Yeah. Como vi, como vi, o sea, lo que quiere es lo que dice, allá, 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 allá. Se le dio de parte. Bien, ahora, gracias. Va a haber una sentencia, como le dije, eso es el monto que reclama. Yo diría la sentencia, ¿es más o es menos? Eso es lo que reclaman los actores en el juicio. Tenemos que estar claros que este es un juicio de muchos impactos que hacen a nivel mundial. Sí. Yo no le puedo decir, no le puedo decir cómo va a salir la sentencia. Eso hay que hacer un proceso y se tiene que elaborar todo un proyecto. ¿Ya? Para que salga. Pero lo que sí le puedo decir es que tenemos que trabajar en conjunto para que su compañía, desde ya, esté dentro de las que van a trabajar, que únicamente no estudia, no creo que no se lo va a hacer. La que trabaje dentro de eso. El ofrecimiento por la gente del gobierno, en yo represento, el delegado de él, por eso estoy acompañando al juez, es que usted tenga la ayuda de necesidad, pero para eso tenemos que esperar, felicitar. Claro. Pues usted va a perder, pues que te lo. Claro, no hay, no hay llevado, no hay cómo, o sea, no hay lógica. En Estados Unidos, señor, se inició este juicio. Ahí se inició el juicio. Ajá. Esa corte le dijo, ah, muy bien, usted tiene razón, señor ecuatoriano. Pero que vaya donde un juez del Ecuador haga las expresiones, y esa me diga cuánto le exijo a este que me pague. Ya. ¿Sí? Entonces, por eso vino acá el juez. Y se dice, pues aquí se hizo las expresiones, se verificó los daños, ¿sí? La contaminación de los ríos, la laguna, etcétera, etcétera. Y ahora hay que poner el valor, tanto juez de estos señores, ¿no? Y ese juez de Estados Unidos tiene que ejecutar. Claro, pues, fíjense a José de Castro, Sobramos, así no tiene ninguna cuenta, no tiene ningún activo. No, nada. Pero allá, en cambio, usted es americano, va a decir, ah, no, tú tienes plata aquí en los bancos, tienes bienes inmuebles, se no tiene bienes inmuebles aquí, sí, pero no más puro de 27 mil millones que están reclamando. Claro, ¿no? Entonces, le van a decir, a ver, señor, paga, porque eso no funciona a nivel mundial. Que está involucrado el gobierno americano, el gobierno francés, varios gobiernos que están tras esta causa.
When is, ¿cuál es el último fecha de Chevron's last day? Ajá, es lo que usted explicaba, ¿no? Que, o sea, octubre más bien. So, si te apelaran, y would take over the end of the month, por then it's in enero 2010. Enero 2010. Enero 2010. Oh, yeah. The difference is not a lot. Because final decisión. Claro. Eso es solamente formalidad, formality. Formalismo que se cumple. Ah, ya. Yeah. Ok. La palabra. Su palabra es de palabra. Bueno. Entonces, yo creo que la parte ya lo otro, ya eso conversa con el conocimiento, yeah. No tiene nada que ver. Y situaciones como juez, nada más. Ya, yeah, yo entiendo. Por nosotros platicar otro día de cómo. Como yo lo recuerdo para que sigan conversando. No tiene que decir nada. No, tranquilo, yo tengo que entrevistar a los otros, tengo que ir y hacer otras cuestiones. Yo vine precisamente el día, porque el día de la mañana, porque tengo que hacer aquí otras cuestiones más. Ya, entonces nosotros conversamos con el ¿alguna otra pregunta para el doctor? ¿Alguna otra pregunta para mí como juez? No, yo sabe clara cómo es. Usted dice Chevron es el culpable, sí, señor. Y el acto es octubre, noviembre de este año, sí, señor. Y este máximo hasta enero. Enero de 2010. Y el dinero es este 27. Es menos como puede ser más. Ya, yeah, ok. Más. Yeah, más. Ok. Bueno, venden sus acciones en Chevron. Gustavo, querido, me dice Patricio, ¿qué pasó? Infórmame sobre el tema, estaba esperando tu llamada. Entonces le dije que tu gringo estaba haciendo un trabajo fuera del país. Ya. Que está fuera del país, entonces apenas ingrese, dice, pero todo, le dije, querido, si yo no le había dicho el contacto que nosotros tenemos de tal persona, no hay ningún problema. Y porque yo le expliqué del juez, todo a pie de la mesa. Tú me mandaste. Y ya nos reunimos con el juez, entonces... ¡Todo! ¿Ves? Todo lo que se ha hecho, yo explico clarito, así como nosotros sabemos. Yeah. Por eso es que Pirina sabe totalmente todo. Entonces dice Patricio, simplemente da lo que tengo que decirle. Rafael dice, Pirina, nada más. O sea, el gringo me dice, verás, nos reunimos con el juez, ¿cierto? Yeah. Ya las dos veces. Ya. Yeah. El juez nunca dice, o sea, no dice que él es el que decide, ¿no? El gringo se pone nervioso, sí. Y dice, chuta, pero si veo que no es el que, no es a él al que va a adaptar, sí. Sino al gobierno también, sí. O sea, porque ustedes están manejando al juez, sí. También, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, él dice, chuta, ¿cómo hago? O sea, yo no tengo nada, ¿sí me entiendes? No tengo, porque dice, ¿cómo doy 3 millones de dólares? Y chuta, solo hablaba con el juez. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí, pero si el juez le decía, sí, yo soy, todas las decisiones. Claro, pero él decía, yo soy el que va, pero yo no soy, él decía clarito, yo no soy el que... El que decide, sí, que le dimensiona. Claro. Y él decía, yo soy el que hablaba con el juez. ¡Pero! Si el juez de ningún juez también me llamaba dos veces. El juez te llamó. ¡Claro, pues! Me dice, Patricio, ¿cómo están las cosas? Porque no le llega. Claro. Entonces le digo, bien, la verdad es de... que el gringo tuvo una ocupación y no se ha dado luz de él. Porque... ¿Y quién le va a dar al juez la plata? ¿Tú? No quieres, pues, por eso es que no podemos. Oye, ahora la otra parte, tú dijiste que tienes una cuenta. Sí, así es. Yo creo que por ese lado podemos terminar, para yo decirle, mira, tenemos algo más seguro, ¿no? Sí. No sé, tú dijiste que ibas a trabajar también en eso del escrito. Sí, pero más seguro, no le has dicho la Pierina a vos. Pero la Pierina es una persona más o menos. No se sirva a la presidencia, pues, mijo. Claro, ¿no? ¿Y qué dice la Pierina para reunirse? Porque él está en Guayaquil, ahorita. Ahorita me voy a reunir a la Pierina. Chuta, sería
sería chévere ver si es que... Es la hermana del presidente de la República. No es el embajador de vecinas. El principio que pasa. La presidencia lleva uno, uno el juez, y tienes la pirina y el resto de los demandantes. Para los demandantes. Oye, ¿qué te iba a decir? Pero es esto el acuerdo. Sí. Ya sabes de qué se trata. ¡Todo! ¡Todo! Sí, está amarrado todito, todito, todito. ¡Qué pedo! ¿Cómo tienes acceso? O sea, porque tú quién eres aquí, o sea, tú... Coordinador político. Ah, tú eres coordinador político, sí. La sede de Alianza, la subsede, ¿cómo es? La sede del Movimiento País, la sede de Marcilla es de los Chiles. Ya. Nosotros somos de la Presidencia, Coordinación Política, Apoyo, Coordinación Política. Ah. Pero eso no es de la CESA, es de la Presidencia. Esto es de la Presidencia, sí. Directamente. Entonces, por eso es que... Ahora, ¿qué propones tú para yo acelerar el proceso con el gringo? Porque, como te digo, él dice, pucha, dos, los tres, y... Ya. ¿Qué le damos para asegurarlo? Yo lo que propongo es que tú seas claro. O sea, dime, sabe que han delegado a la hermana presidente, si tú le analizas que va a dar peso ella. Ya, porque no, de ley, ya. Un peso gigantesco. Ya, entonces dime de una vez, dile, vea a la señora hermana del señor presidente de la República, a reunirse con usted. Ya. Ya. Debo hacer una sola condición, tiene que estar ya el dinero que está en el acuerdo. Porque no es que vamos a reunirnos otra vez con el presidente, con, igual que con el juez, y después yo estaré haciendo otra cosa. Ya te entiendo. Ya. Pero el dinero, ¿de qué cuenta? Yo ya te digo, de cuenta. Ah, pero dame una vez, pues a ver si... ¡Rebelo! Sí, señor. Dame el número de la cuenta. El número de la cuenta está en esa compañía. ¿De la compañía? Sí, sí. ¿Esa cuenta es en Estados Unidos? ¿De la mismo? Sí. ¿Pero? Ya. ¿Esa ya mismo, hermano? No, por favor. Ok. Ya. O sea, yo le digo, mira, ese número de cuenta. Como ya está segura la cosa, a lo mejor, por ejemplo, él no quiere mandarte todos los tres. Sino una no, bien, que haga lo que quiera, pero al tiempo, para que vean que ya funciona, sí, funciona. Mire, usted deposita lo que tiene conmigo, y no va a presionar de nada, ya. Jamás en esta cosa. Y luego de eso, ya la reunión con Pirina. Con Pirina, que le hacen una suite en Guayaquil, lo dijiste, ustedes dirán. Bien. Si es Guayaquil, mejor, porque es Pirina. Allá vive. Allá vive Pirina. Entonces, yo voy a Guayaquil contigo, yeah. Y ya simplemente le llega al otro. ¿Qué viene allá? Sería chévere de una vez reunirse allá. Todo lo que tiene su voz. Ya, ya. Todo lo mismo. Entonces ahí entra la suya, de cualquiera de los hoteles buenos, ¿no? Y comienza con el gringo claramente, clarito como el agua. Eso es lo que necesito. Clarito. Sí. O sea, la primera le va a decir, ok. Y habrá chance de. Y el juez ya sabe que esto va a ser así el lunes. Ya sabe. Eso ya está amarrado, es un engranaje, pues eso. Eso es un engranaje, no es... Oye, bueno, la gente, van a ver, ¿no? Estuvo el juez que está intentando con nosotros. Ahí es cuando el juez toma fuerza. Claro. Dice, aquí no ha sido solamente los pelagatos que estaban atrás de eso. Claro. Es el gobierno que está atrás de eso. Claro, el gobierno. O sea, ya tiene que responder. Ya tiene que responder. Pero lo que se hará con la interpretación, mira, conjura, es que no se ha dado rápido. Y entonces pensaron que era un manoseo al juez. Ahora, ¿y sabes qué? Teníamos un riesgo, que le iban a poner su inteligencia al mismo. Y se cagaba todo. Porque vos no puedes, hermano, venir y hacerme decirme a mí, vean que no es bien que me siente la cosa suprema de Dios, lo manoseo, va a gozar conmigo, y después me hago el cojudo. Claro. Me cogen. Entonces, ahí cuando yo le digo, dice, le van a poner inteligencia, le digo, no, espera un tiempo. Es que se le pone donde vos aquí. Ah, no puede hacer nada. No puede hacer nada. No, pues ahí no está. No, pues por eso yo soy, qué bruto que eres. Yo soy ahí. Pero no importa, no es que le pone inteligente. ¿Qué es inteligente? Todo lo que tiene los capitales, todo lo que va a ser aquí, todo, todo. Y no lo hacen. Pero no, que van a hablar. O sea, lo vamos a hacer. Y el juez ya me fue muy claro. Dice, es pronunciamiento mío, a favor, para que tengan seguridad. Claro, pues el juez ya dijo. Claro. El juez dice, yo le voy a declarar culpable a Chevron. Ya. Y eso tú le hiciste que diga también, ¿no es cierto? El juez también hizo todo. Entonces, luego que ya dice todo el juez eso, imagínate que el juez diga a una persona porque él va a ver. Entonces estamos en la madre. Imagínate que el mundo fuera de alguna inteligencia de los Estados Unidos, saque una revista del New York Times, ¡jue puta que se cante cosa! No. Y ¡jue puta el juez se pone un agarra como alfabeto! Por toda la Siria. Es grave, es gravísimo. Entonces, imagínate, dame gracias a Dios todo lo que todos los mandados han sido transparentes. Claro, claro. Porque lo que tú ves es lo que hay, pues imagínate que se tome una foto, que vino el juez a dictar a usted y dijo esto. O sea, ya antes de que salga la dictamen, ya saben en los Estados Unidos que
que ellos perdieron. No. ¡Ay, puta! Se armaba grande, grande, grande. Y se le puede caer el juicio a jueces. Claro. Que pasaron.